Hola, hola gemitas, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de PKXD. El día de hoy tengo muchas más novedades para contarles porque PKXD va a estar festejando el Día de los Muertos acá en este evento especial de Halloween 2024. Así que no te pierdas las nuevas novedades y todo lo que va a estar llegando en el video del día de hoy. Pero antes, sin pedirte que te suscribas ya mismo si es la primera vez que estás visitando acá este canal y por supuesto recomendarte que me dejes desde ya un likeazo a este video para apoyarlo desde el fondo de tu corazoncito. Gemitas, ahora sí les voy a estar contando y mostrando sobre todo las novedades de lo que se está por venir a PKXD. La semana de Halloween más colorida y alegre ha llegado a PKXD. Es hora de celebrar el Día de los Muertos. En esta tradición, la gente hace una gran fiesta con música, bailes y mucho color. Es una forma de demostrar que aquellos a los que queremos están siempre presentes en nuestros corazones y, por supuesto, todo ello con gran alegría, porque el Día de los Muertos es una gran celebración de la vida y de los buenos recuerdos. Hablando de música, espera, todavía no voy a hablar de esto, porque quiero contarles y además mostrarles que un nuevo outfit de colores y alegrías, por supuesto del Día de los Muertos, está por llegar a PKXD y quiero pedirte que te prepares para brillar con atuendos super coloridos y estampados increíbles. Por supuesto, quiero presentarles acá estos nuevos atuendos que es, por supuesto, para celebrar con toda la energía de esta tradición. Chicos, está muy bueno el outfit del Día de los Muertos de este gran evento, pero sobre todo me encanta el sombrero loco. Bueno, para mí es un sombrero loco, es ese sombrero espectacular que en general visten los mexicanos, chicos. Y el de la niña me encanta mucho, esa especie de poncho que tiene, chicos. Ahí está buenísimo, están súper increíbles los dos outfits que están por llegar. Pero esto no termina acá, porque por supuesto va a estar llegando un nuevo compañero de fiesta. Tenemos un nuevo amigo que viene a la fiesta. Te presentamos a La Calavera, una calaverita mexicana que llega a nuestro universo. Empieza como una simpática calavera, pero a medida que va evolucionando, se convierte en una auténtica estrella del Día de los Muertos, con un elegante sombrero y una guitarra. ¡Oh, chicos, miren qué bonita que está! Esta mascota no solo es adorable, sino que además te acompañará en todas las aventuras de esta celebración. ¿Estás listo para evolucionar con él y prepararlo para la fiesta? Chicos, es súper tierna, me encanta mucho esta mascotita. Además, es de este evento especial del Día de los Muertos, chicos, que está súper increíble. Me encantó esta calaverita, chicos. Y ahora escuchen con atención, porque PKXD nos va a estar dando una sorpresa escalofriante. ¿Te acuerdas de esos increíbles compañeros que venían con el pase de evento de Halloween? Ahora también estarán disponibles en la tienda por separado, gemitas. Si les había echado el ojo, pero no conseguiste el pase, no te preocupes. Estas criaturitas espeluznantes y súper divertidas ahora pueden ser tuyas para acompañarte en cada aventura terrorífica. ¡Ay, gemitas! Eso es una novedad súper maravillosa antes de que se acabe esta temporada de Halloween, ¿verdad? Y aquí va un recordatorio especial sobre el concurso de cazafantasmas. Nos avisa PKXD. Atención, cazadores de fantasmas. Ha llegado el momento de demostrar todas sus habilidades. Recuerden, todos tienen hasta el 29 de octubre para recoger tantos fantasmitas como puedan. Los 5 mejores cazafantasmas de nuestro universo no solo aparecerá en nuestro Instagram el 30 de octubre, sino que también recibirán 1000 gemas. ¡Qué increíble! Si yo fuera tú, empezaría a capturar ya mismo porque la competencia es feroz. ¿Qué quiero decir con esto? Que están todos compitiendo para ganar esas 1000 gemas. Podrás entrar en el ranking más terrorífico de Halloween. Solo hay una forma de averiguarlo. Y gemitas, déjenme agregar que este evento de Halloween fue el mejor de todos los eventos pasados, ya que me parece que estuvo mucho más entretenido y además hay un premio de 1000 gemas. Esto es sensacional. Y entre otras cosas, que me gustó que incorporaran lo de poder sacar este premio, que es el pase de evento, chicos, en este cofre de la sorpresa. Chicos, increíble este Halloween, me ha encantado muchísimo.
Y bueno, gemitas, hasta acá el video del día de hoy. No olvides suscribirte si es la primera vez que has pasado por este canal. Y por favor, quiero recomendarte que me dejes desde ya tu like para apoyar este video desde el fondo de tu corazoncito. Ha llegado el momento de despedirme. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto, si Dios quiere, en un próximo video. ¡Adiós!